Well, I think Jim gave me that confidence to make me feel like an important player in this team. I think that confidence he gave to every single player who had the chance to play, everyone did it in the best way. So that's what I think about him. I said it a lot of times, the connection we have on the field, outside of the field, is something great. I think we get to know each other outside of the field. That's what made it more incredible. And then, I mean, inside of the field, you can see how we play, how we score goals, how we play with each other, the confidence we have with our teammates. And then, yeah, I cannot say much. Yeah, my first 2 years with Miami were a little bit hard. This year, I could find myself playing this team, having a great season, and I think a lot on that. I think a lot of the hard moments that I have been through, and then I'm just focusing tomorrow, just trying to enjoy every single thing. So, yeah. Bueno, creo que estoy diciendo un poco más de todo lo mismo en estas entrevistas. Estamos muy enfocados en nuestro juego, tranquilos, disfrutando de este momento que no se vive todos los días. Pero estamos de cara al partido de mañana enfocados y concentrados en el juego que vamos a presentar. Bueno, creo que durante todo el año hemos demostrado que fuimos el mejor equipo del Este y bueno, LA también demostró ser el mejor equipo del Oeste. Me parece que va a ser una final muy linda porque somos los dos mejores equipos de la liga hoy en día, así que nada, va a ser algo muy lindo para disfrutar. Bueno, si bien perdimos el Super Shield porque teníamos dos victorias menos que Los Ángeles, lo dije ayer también, pero también teníamos cuatro pérdidas menos que ellos y teníamos casi 20 goles de diferencia con ellos. Y lo dije el otro día, creo que en cualquier liga del mundo se define por diferencia de goles y creo que fuimos muy superiores en eso. Pero bueno, nos dolió sí perder el Super Bowl, pero bueno, estamos aquí de cara a lo que es esta final y estamos solamente enfocados en eso. Nosotros estamos tranquilos y enfocados en nosotros, lo que dice la media. Quién es el favorito, no nos interesa, nosotros solamente vamos a venir aquí a imponer nuestro juego y por supuesto tratar de ganar la Copa. Bueno, sí, al principio con Miami fueron 2 años complicados, donde no pude encontrar la continuidad para jugar, la verdad pasé momentos duros ahí y desde que llegué aquí me sentí muy bien, el equipo me dio confianza, el técnico me dio confianza y continuidad, así que nada, no me imaginaba estar aquí hoy en día, pero desde el principio del año, cuando empezamos a hacer un buen torneo, ya te lo empezás a imaginar. Creo que en la segunda parte del campeonato ya nos imaginábamos aquí.